Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte que llamamos Palabras de Esperanza. Hoy es miércoles 10 de enero del 2024. Es un gusto poder acompañarles en esta mañana. Vamos a tomar un minuto para poner este tiempo en las manos de Dios, pedir su dirección y su guía en este devocional y después de eso... Entramos directamente al tema del día de hoy. Acompáñenme, por favor. Gracias Dios por esta mañana. Gracias Padre, tú nos permites el poder reunirnos. Te rogamos Dios, tú guíes este tiempo, que sea una palabra pertinente para las personas que nos escuchan. Y Padre, por favor, manifiesta tu gracia, manifiesta tu misericordia al abrir nuestro entendimiento al abrir nuestra, nuestro espíritu a, a entender, a discernir lo que tú tienes para mostrarnos en esta mañana. Ponemos esto en tus manos y pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues eh, ya estamos aquí eh, iniciando. Ya veo algunos saludos. Al ratito, al final, este, contesto a cada uno de ellos. Eh, vamos directamente hacia el tema. Tal vez le ha pasado alguna vez, eh, tal vez no, no lo sé, pero como que vivir o recordar esas etapas del pasado eh, y las extrañamos, ¿no? Esos tiempos cuando eras hijo de familia, cuando jugabas con tus amigos, cuando pasabas tu tiempo como estudiante, tu tiempo con hijos pequeños, tal vez. Eh, o tus bebés, no lo sé, no lo sé. Posiblemente recuerdas etapas específicas, momentos agradables, sensaciones que esos momentos te produjeron a ti. Y al respecto es el tema del día de hoy del cual queremos hablar. Eclesiastés capítulo 7, verso 10 dice lo siguiente. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Ah, caray. Lo que está comunicando el pasaje es que no tiene ningún sentido el reflexionar tocante a tiempos del pasado, de, eh, que de alguna manera estamos idealizando. Lo que dice es que no hay sabiduría en ello. La realidad es que muchas de las pláticas con la familia, bueno, por lo menos en la mía, pues sí nos dedicamos a hablar de lo que fue años anteriores, ¿no? recordamos tiempos como que recordar es volver a vivir también sucede en tiempos pasados de ministerio cuando nos reunimos y te acuerdas lo que hicimos proyectos reuniones grupos cultos campamentos retiros hay tantos cosas en ese sentido y pareciera que el pasaje dice que dejemos esto en el pasado pero en ocasiones resulta ser muy agradable ¿por qué sería necesariamente una acción sin sabiduría lo que el pasaje nos está diciendo es que no hay sabiduría subrayo esto al compararlo. Al compararlo, ¿de dónde viene esta comparación? Bueno, cuando decimos es que ese tiempo era mejor. Y está colocando una referencia de comparaciones, Mejores es qué? ¿Cuáles otros tiempos? Y posiblemente lo obvio sería pues los tiempos actuales, o sea, comparamos las con el tiempo actual con el tiempo de antes. Y lo que dices es que no tiene sentido comparar esos tiempos pasados con los actuales, que no hay sabiduría en ello. Sigamos con esta idea. ¿Por qué, por qué no comparar ambos tiempos? Ah, bueno, pues aquí está la, la pregunta y creo que esta es la reflexión para el día de hoy, como dice mi hermano Alejandro, y creo que esta es nuestra palabra de esperanza. No se puede comparar tiempos anteriores al tiempo actual porque sencillamente las circunstancias son otras. No es el mismo tiempo, no es la misma edad, no son los mismos recursos, no son las mismas prioridades, no tiene que ver con la misma madurez, no tenemos la misma capacitación, la misma visión de vida, los mismos participantes o miembros y las condiciones propias de cada uno de ellos y podríamos continuar con la enumeración de todas las divergencias. Permítame ilustrarlo con una, una una historia familiar. Uno de los episodios de la infancia que más recuerdo es una ocasión en que estábamos jugando en la cuadra. Vivíamos en una zona donde había un gran declive de manera que cuando llovía pues caía una gran cantidad de agua procedente de las zonas más altas se hacía como un río en la calle eh, pero en esa ocasión no sé si nuestros padres no estaban no se dieron cuenta no me acuerdo la verdad la cosa es que no nos importó y seguimos jugando a pesar de la lluvia y aún a pesar del río y resultó ser uno de los tiempos más divertidos que yo puedo recordar de jugar este en la calle eh, y jugar en, debajo de la lluvia y jugar la pelota, que se la llevaba el agua, y era muy complicado jugar porque tirabas el balón, caía en el agua y se lo llevaba y tenías que correr a alcanzarlo, y, y bueno, nos divertíamos muchísimo en ese, en ese tiempo. Ah, tiempos aquellos, ¿no? Sin embargo, años más tarde, cuando yo ya estaba en el papel de crianza, eh, cuando ya tenía mis propios hijos, y ellos querían quedarse a jugar afuera en la lluvia. Ahora ya pensaba como papá, pensaba en que podrían enfermarse, pensaba en que eso me iba a costar dinero, pensaba en que había riesgos asociados. Y lo que en la infancia resultó sumamente divertido, como adulto resultó ser riesgoso por todas las variables que ahora observaba. ¿Cuál es el análisis del contexto? ¿Cuál fue mejor? Bueno, depende de la perspectiva, si lo, si lo analizas como adulto o como niño. Si lo que busco es divertirme por encima de todo aspecto eh, e incluso de todo riesgo, pues lo mejor que puedo hacer es pensar como como niño y pasar por alto todos los demás y, y divertirme, ¿no? Y si lo importante es pensar como adulto, pues entonces ya sabemos lo que es concerniente. Hasta desde que se empieza a nublar te metes y ya no sabes. Esto es lo que está tratando de explicar el texto. No compares tiempos de antes con los tiempos de ahora, porque no hay sabiduría en ello, sencillamente por la diferencia de las, toda la serie de circunstancias, condiciones, madurez, con pensamiento y tantas cosas más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, esa es la invitación, valoremos cada momento, porque sin duda, sin duda, lo tendrá. Disfruta cada cosa en su momento porque algo tendrá que aportar y en cada circunstancia tendremos un criterio y una referencia que nos justifica nuestro proceder y será tremendamente válido, pero carece de toda posibilidad de comparación con otra etapa de vida. Eh, el otro día me decía mi hija, papá, papá. Vámonos a Six Flags y yo le digo: ¿Y por qué yo tendría ganas de ir a Six Flags? Pues si a ti te encantaba ir, le digo: No, nunca me gustó ir. Fuimos a Six Flags y varias veces porque a mis hijos les gustaba ir, pero no era algo que yo disfrutaba. Y hasta me subía a los juegos, pero no era mi máximo. Lo hacía sí. Por las condiciones propias del contexto. Y, y, y francamente, hasta llega a disfrutarlo, ¿no? Pero hoy ya no. Hoy tengo otras prioridades. Analiza esto en otros contextos. ¿Qué te gustaba hacer antes para descansar? ¿Qué te gusta hacer antes? ¿Qué te gusta hacer ahora para descansar? Antes, cuando tenías un día de descanso, ¿qué hacías? Ya te andaba por salir. Y ahora tal vez quieres estabilidad, tranquilidad. ¿Qué te gustaba comer antes? Tal vez era muy enfocado en el volumen. ¿Qué prefieres comer ahora? Tal vez ahora tiene que ver un poquito más con la calidad del alimento. ¿Qué leías antes? Lo que me resultara interesante. ¿Qué prefiero leer ahora? Tal vez lo que me edifica. ¿Qué valores... Había en una amistad, tal vez solidaridad. Es decir, que ahí estén. ¿Qué valoras ahora? Tal vez integridad. No lo sé. Que era antes una buena música para ti, la más ruidosa, la más escandalosa, una buena película, un buen paseo. Supongo que ahora es diferente, no es lo mismo que hace años. Eh, el punto crucial en todo esto es disfruta tu edad, disfruta tu condición actual, independientemente de cuál sea. Disfruta tu etapa de vida que en, hay en tu familia, ya que esa etapa no va a regresar. No es que sea mejor, no es que sea peor, sencillamente será diferente. Y cuando usted y yo podemos entender que las condiciones de vida son diferentes, entonces em, aprenderemos a valorar nuestra propia etapa de vida. Por eso regreso al texto del de día de hoy. Nunca digas cuál es la causa de que tiempos pasados fueron mejores que estos. No hay sentido en esta pregunta. No hay sabiduría en esta pregunta. Porque estamos comparando dos circunstancias. Completamente diferentes. ¿Cómo se aplica esto a tu condición personal? ¿Qué tiene que ver esto? Tal vez vives anhelando tiempos pasados, iglesias, ministerios, amigos, circunstancias. A veces escucho a jóvenes que, que quisieran regresar a la escuela. Ya no, ya pasó. Sí. Eh, de repente a algunas personas les encanta vivir del pasado. El pasado es eso y ahí se queda. Vamos a ver. Padre, que cada uno de nosotros pueda entender de una manera clara en dónde estamos parados y cuál es nuestra circunstancia de vida y valoremos esa circunstancia de vida en su tiempo y en su momento. Si es un momento, Dios, para disfrutar hijos pequeños, que los disfrutemos igual jóvenes, igual adultos, igual también disfrutar cuando los hijos no están. También, Padre, que podamos tener claro cuando hay momentos para disfrutar la escuela, los amigos, las actividades y cuando esas ya se acabaron. Cuando hay tiempo para aventurarse y cuando hay tiempo para mantenerse tranquilo. Cuando hay tiempo para emprender, cuando hay tiempo para estabilizarse y establecerse. Dios, ayúdanos a entender no la comparación de los tiempos, sino para ayúdanos a comprender la mejor, de la mejor forma nuestra condición actual de tiempo, para que así podamos disfrutar nuestra etapa presente de vida al máximo en tu temor y en tu obediencia. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, recuerden que ya iniciamos cultos de media semana. Hoy tenemos culto a las 7:30 de la noche. Arrancamos varios ministerios, ya están arrancando este, diferentes actividades. Este viernes tenemos reflexiones matrimoniales y el tema será una introducción de la mayordomía en pareja. Ojalá y pudieran estar con nosotros acompañándonos. Lo que pedimos en reflexiones no tiene ningún costo ni nada, es traiga algo para compartir: una botana, algo para cenar, eh, un postre, lo que usted guste. Y aquí compartimos todos juntos. Esta es la idea de reflexiones matrimoniales. Eh, va a haber cuidado de niños durante. Este, este tiempo, así es que ustedes pueden venir y acompañarnos. También el fin de semana ya tenemos las, los cuatro cultos con Ministerio Infantil y Ministerio Juvenil, así es que este, si usted está eh, interesado en todo esto, por favor, ya este domingo se arrancan todos los ministerios. Y, este, y el día 20 y 21 eh, de este sábado, este, en 8, arrancamos el, la Escuela de Desarrollo Cristiano en línea el día 20 y también arranca OANSA y el 21 en las clases presenciales. Ojalá puedan acompañarnos en estas actividades y en algunas este, condiciones que les resulten convenientes para usted. Muy bien, pues eh, antes de finalizar la transmisión, regreso la cortesía del saludo para las personas que escribieron aquí en, en Facebook. Este dice Patti, buenos días a todos. Carolina Vidal, buenos días. Este igual saluda a todos. Silvia Mancilla, a, saludos a la amada Iglesia, bendecido día. Dice Vicky Rugerio. Alfredo Hernández, bendiciones, familia Torrefuerte. Israel González, saludos, mi estimado siervo. Que Dios bendiga tu vida. Y estamos orando por ti y por tu operación del día de mañana, si no mal me equivoco. Israel este, Dios te bendiga. Saludos, Javita. Buenos días. Y con todo, con toda la actitud para adelante. Rosy Goitia, lindo y bendecido este día para todos. Mi esposita eh, dice que tiene el esposo más guapo que ha existido en el mundo. Eh, lo creo, lo creo. También dice que, que cuando me separo de ella se deprime porque no puede estar sin mí. También lo creo, también lo creo. Nada, no, no es cierto. <laughs> buenos días a todos. Solo dice eso, todo lo demás es invento mío. Eh, Sara González dice: Buen día, Pastor. Eh, saludos a todos. Mónica Gordillo, buenos días a la familia Torrefuerte. Igual Elia Vázquez, saludos a todos. Ruti Castro, amiga, buenos días, amada iglesia, dice igual Alicia Serrano, saludos, Ocho, el Maldonado, bonito día, Patti Rodríguez, saludos Patti, buenos días, Samuel Angulo, gracias amigo, buenos días, Gabriela, buenos días, gracias, Jorge Alcázar, ah, mi George, good morning, mi Jorge, buenos días, eh, Aida, buenos días, este, gusto verte, Eva Salazar, eh, buenos días para todos. Maritza, saludos, bendiciones para la iglesia. Lisi Ortega, disfrutar cada etapa. Muy bien. Ahora prefiero sal, este dormir en lugar de salir si sí, nos volvemos de esos equipos, ¿verdad? Sí, tienes razón. Este, gracias Lisi, gracias, excelente reflexión dice Patti. Gracias. Pues gracias a ustedes por acompañarnos en esta, en este devocional. Que tengan ustedes. Un excelente día y que nuestro Dios les bendiga grandemente. Cualquier condición o situación, por favor, comuníquense con nosotros para que podamos apoyarles de una u otra manera. Gracias, que tengan un excelente día.